Un destacado desfile de fuerzas vivas engalanó la celebración del aniversario 58 de Castilla la Nueva. Más de 500 personas entre uniformados del ejército, integrantes de organismos de socorro, consejo municipal, gobierno municipal y 9 bandas marciales del departamento del Meta recorrieron las principales calles del municipio. Durante la celebración, los habitantes castellanos disfrutaron de la revista de cada una de las bandas y condecoraciones realizadas a deportistas destacados, integrantes del Comando de Policía Castellano y los exalcaldes del municipio, quienes además dieron apertura a la instalación de la galería de retratos de los 7 alcaldes de Castilla la Nueva elegidos por voto popular. De esta manera, Castilla la Nueva se vistió de cumpleaños y plasmó la historia en el epicentro de la cultura, arte y educación, la Ecobiblioteca. Más hablar de la historia es también hablar del futuro. ¿Cómo vemos nosotros a Castilla hacia adelante? ¿Qué es lo que queremos de Castilla? Porque de la forma que soñemos nuestro pueblo, de esa forma también vamos a determinar nuestro presente. Y es importante soñar, visualizar, tener el norte claro hacia dónde es que vamos. Siempre soñando de que Castilla primero sea un municipio construido colectivamente, trabajando de la mano, a pesar de las diferencias, ideologías que podamos tener, trabajando de la mano siempre en pro de la comunidad, en pro del pueblo.